Hola, bienvenidos a esta primera emisión de la Chef E. Hoy los acompaño desde esta cocina que ustedes ven aquí detrás de mí. Vamos a elaborar una receta muy especial, con un invitado muy especial, por supuesto. Y vamos a hablar de evaluar la docencia, una práctica de calidad. Pero antes, quiero contarles cuál fue mi desayuno esta mañana. Aquí lo tienen, muy suculento, como ustedes pueden observar. Variado también, fruta, mermelada, huevos, pan. Y empecé a evaluar. La mermelada estaba un poco dulce, el pan estaba en su punto, los huevos un poquito salados, pero bueno, pudimos disfrutar de un buen desayuno y lo evaluamos, que fue lo más importante. Como les dije, hoy en la cocina de la Chef E vamos a preparar esa receta especial de evaluar la docencia. Y para ello he traído a un invitado muy especial desde España, es el doctor Miguel Ángel Santos Guerra. Él es el doctor en Ciencias de la Educación y profesor emérito de la Universidad de Málaga. Y la primera pregunta que le formuló esta chef al doctor Miguel Ángel fue ¿cómo debe ser la evaluación docente? Y esto nos respondió. Siendo una evaluación del desempeño profesional que esté encaminada no a la clasificación, a la comparación o al control. Defiendo una evaluación de los docentes que esté encaminada fundamentalmente a la comprensión y a la mejora. Para ello debe ser una evaluación participativa, democrática, en la que los evaluados puedan negociar la finalidad, los métodos y los informes. Debe ser también una evaluación rigurosa, realizada con métodos diversos y con métodos sensibles para captar la complejidad. Y, en tercer lugar, debe ser una evaluación presidida por la ética. Una evaluación, en definitiva, educativa. Y será educativa en la medida que eduque a quienes la hacen y a quienes la reciben. Recuerden ir tomando nota de los ingredientes que nos acaba de dar el doctor Miguel Ángel Santos Guerra. Al final veremos si coincidimos en esos ingredientes. Bueno, aquí viene una diapositiva muy interesante porque hay otro invitado. Él es Frato, desde Italia, miren. Dice, con el profesor de lengua debo mostrarme interesado y crítico. Con el de matemáticas, humilde y dócil. Con el de inglés, divertido y ocurrente. Con el de ciencias, activo y emprendedor. Con el de expresión artística, compungido. Y hay que ver lo que cuesta tenerlos a todos contentos. Eso nos hace reflexionar un poco sobre la evaluación docente, ¿verdad? A veces no queremos que nos evalúen porque nos van a criticar. El seguimiento y el control no nos gusta, reconozcámoslo. Pero es necesario. Es necesario porque evaluar para mejorar siempre será una premisa en la educación de calidad. Bueno, seguimos con el doctor Miguel Ángel Santos Guerra, quien nos acompaña desde España en esta cocina de la Chef E y con quien estamos hablando sobre evaluar la docencia, una práctica de calidad. La siguiente pregunta que le hicimos fue, ¿para qué hacer una evaluación docente? ¿Qué sentido tiene, doctor Miguel Ángel, hacer una evaluación docente? Y esto nos respondió. No vale cualquier tipo de evaluación. No se puede decir y yo soy partidario de la evaluación, sino decir qué evaluación y para qué se pretende hacer, al servicio de quién y de qué valores se va a poner. Esa es la cuestión fundamental, no la técnica, sino la ética, no la estrictamente científica, sino la que se preocupa por el ámbito de los valores y el ámbito de la mejora de los procesos educativos. Estoy segura que apuntaron varios de los ingredientes que el doctor Miguel Ángel Santos Guerra desde España nos proporcionó. Con esas dos preguntas fundamentales que formulamos, ¿cómo debe ser la evaluación docente y para qué hacer la evaluación docente? Bueno, llegó la hora de la receta. Entonces vamos a verificar si coincidimos, si algunos de esos ingredientes son importantes para ustedes, los considera la Chef E que son importantes. Tenemos allí la receta de la Chef E. 500 gramos de ética. Pues lo dijo el doctor Miguel Ángel, 6 cucharadas de participación, 5 cubos de sensibilización, 1 litro de rigurosidad, 3 pocillos de mejora y el servicio lo vamos a macerar. Y hay un ingrediente muy especial que yo siempre digo que es la esencia de cada receta, que ustedes se la pueden poner, el que ustedes elijan, no hay ningún problema. Solo que en esta ocasión les recomendamos esta.
Las gotas de esencia va a ser la retroalimentación que le demos a esa evaluación de los profesores que periodo a periodo vamos haciendo en nuestras distintas instituciones educativas. Es muy importante evaluar la docencia, una práctica de calidad, evaluar para mejorar. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy en esta primera emisión de La Chef E, desde esta cocina que siempre nos va a acompañar. Y en la receta, obviamente espero que hayan tomado atenta nota porque van a venir muchas más. Y estuvieron en la cocina la chef E, Marisol Zipagauta, la creativa transmedia Marta Ligia Jiménez, el asistente de cocina Luis Patiño detrás de cámaras, los invitados el doctor Miguel Ángel Santos Guerra y Francesco Tonucci Frato, este italiano que también nos acompañó el día de hoy. Bueno, aquí también está el correo a donde ustedes pueden escribirme recetaschefe@uniminuto.edu.co si desean que hagamos con alguno de estos invitados nacionales e internacionales una receta bien especial para todos aquellos temas que nos incumben, que nos interesan, que son de nuestro quehacer como docentes. Muy bien, hemos terminado por hoy esta emisión. Espero verlos pronto, espero que me acompañen en una próxima ocasión. Muchas gracias.